Hola, buenas tardes. Para saber, quiero quedarme para entender. Buenos días y bienvenidos al programa La Bombilla. Ahora vamos a contarles con quiénes están hechos el programa. Primero yo, me llamo María y yo hago las noticias con Emanuel. Hola. Y también está nuestra invitada especial. Hola. Ella también va a hacer la música y al final casi le vamos a hacer una entrevista. Yo voy a empezar diciendo una noticia. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Hoy se están entregando las licencias para las radios FM en la sede local del AFCA. Un avión malayo fue derribado por misiles cuando sobrevolaba el espacio aéreo ucraniano. Se cree que hay alrededor de 240 muertos. Todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Entre ellos, 41 niños. En el día de ayer, dos ladrones asaltaron el predio de la Agustina del club Instituto a las 11. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Ahora vamos a ir con los chistes de Manuel. Jaimito, ¿cuánto es 2x2? Empate. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. Es más que un sueño. Es el deseo y la razón. Jaimito, ¿en qué año se produjo la invasión de los hunos? En el año 1111. Jaimito, si digo fui rico, es pasado. Si digo soy hermoso, ¿qué es? Exceso de imaginación. Jaimito, ¿qué te pasa? Que no sé escribir el número 33, señorita. Es muy fácil, primero un 3 y después otro. Otro 3. Sí, señorita, pero no sé cuál de los dos 3 se escribe primero. Y el último. Jaimito, dime el presente de indicativo del verbo nadar. Jaimito contesta gritando, yo nado, tú nadas. La profesora le dice, por favor, Jaimito, más bajito. Yo buceo, tú buceas. Ahora, los títulos de espectáculos para niños.
puerta que se abre al mañana peor. Fiesta y risas para niños en el Centro Cultural Paseo de las Artes. Séptima feria del libro infantil. Córdoba, encuentros, música. Van a encontrar música, homenaje a María Elena Walsh el día jueves 17 y 18 de julio en El Buen Pastor. Buscando un tiempo y una forma, y a mi lado volverá. Ahora Manuel nos va a decir la última noticia, una de las últimas. Tercer Festival Internacional de Títeres Fresca Viruta, Espacio 2014. Programación desde el sábado 5 al domingo 20 de julio en Avenida Patria. Ahora llegó la hora de un chiste más o dos de Manuel. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. Y veterinario, doctor. Hizo un timbre a un dedo. No me toques que chillo. ¿Qué es un chino con una capucha? Un capuchino. Bueno, y ahora vamos a ir con la entrevista de la invitada especial. Vamos a empezar haciéndole algunas preguntas. ¿A qué colegio vas, Malena? A colegio. Ajá. ¿Y tenés muchos amigos? Sí. ¿A qué grado vas? La sala de 5. Bueno, a ver, ¿podrías decirnos qué te gusta? A mí me gusta dibujar mucho. ¿Y también te gusta, qué más te gusta, además de dibujar, pintar y eso? A mí me gusta jugar también con los muñecos. ¿Cuál es tu color preferido? Rosa. ¿Y cuál es? ¿Y hasta qué? ¿Qué? Así. ¿Hasta cuánto puedes contar? Hasta 7. 7. ¿Te gusta la música? Nunca. Hace algo de música. ¿Qué te mete? ¿Qué? Sí, mira. No. ¿Hay otro instrumento que nos puedes mostrar? Maite, ¿cuántos años tienes? Maite, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo 5. ¿5?
¿Qué te gusta hacer a veces cuando estás aburrida? ¿Qué te gusta hacer cuando estás media aburrida? ¿O cuando estás aburrida? Después me pongo a jugar con... Y después me da ganas de jugar otra vez. ¿Con qué? Pintar y... Sí, dibujar. Después juego con los muñecos. Ajá. ¿Tenés muchos muñecos? Sí. ¿De qué? ¿Qué? Maite. Maite, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Cuántos años tenés? Siento. Se menea. Maite, ¿puede hablar Malena? ¿Le puedes dejar? Sí. Bueno, dale el micrófono. Préstale un ratito el micrófono a la Male. Después te lo volvemos a dar. ¿Crees? Sí. Dáselo. Préstaselo un ratito. Tiene un tema. Mira, tengo una idea. Úsalo los dos. Vení, Maite. Maite, vení. Úsalo conmigo, vení. Vení, lo puedes usar conmigo. Tenías que traerla. Parece que los hermanos y las hermanas no se llevan bien a veces. Está cargando, no hay internet. No funciona. Está cargando. Parece que tuvimos un pequeño problema. Malena, a ver, cuéntanos qué te gusta ver a vos en la tele o algo así. A mí me gusta ver dibujitos en la compu de mi papá. ¿Te gusta usar la compu mucho? Sí, pero algunas veces no. ¿Qué, jugás juegos? Sí, después juego con mi juguete porque mi papá tiene que hacer cosas. A mí me regalaron una tablet y también juego. ¿Como yo? Igualito, igualito. ¿Qué? ¿Podrías demostrarme un poquito de tu música? Ah, sí. Y una pregunta, Male. ¿Tenés hermanos o hermanas? No tengo ninguna. Yo tengo una hermana. ¿O ninguno? También podría ser varón. A ver, muéstranos alguno de tus instrumentos. Este. Bueno, las semillas. ¿Y sabes tocar algún otro instrumento? Sí. A ver, muéstranos alguno. Bueno, eso es todo, ¿no? No, todavía no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora vamos a poner un poco de las canciones de Abel Pintos. Esperen, faltó una noticia. Como última noticia, le tendríamos que decir feliz cumpleaños a Carlos Paz, que cumplió ayer 101 años. Lo celebraron con las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Las actividades comenzaron a las 11. Quiero tenerte para saber. Ahora vamos a empezar a saludar a todos.
porque ya se está terminando nuestra hora. Y tenemos que saludar a todos los que hicieron posible esto. Pasen. Pasen. Delen. Para mí, ¿dónde lo pones? Así, o así no me lo vas a sacar. Saludo. Vamos a escuchar el saludo de los que hicieron posible esto y los que nos enseñaron. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero pedir un fuerte aplauso de todos nuestros escuchas para los chicos que hicieron un programa acá. Mi nombre es Ine y allá se van a presentar los otros compañeros del programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Romina y bueno, la verdad que contenta de participar aquí con María, con el Emma, que son unos genios, los dos la tienen bastante clara, 9 años, sí. Y bueno, y me encantó mucho la dinámica que crearon y también, bueno, María bastante bien ahí con la consola, se compenetró el toque ahí, el Emma también con sus chistes y en la sección de la música, así que bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Y me pone contenta que se haya podido llevar a cabo este programita el día de hoy. Bueno, yo soy Matías y la verdad que estoy muy, muy contento, orgulloso de Emma, de María, de Male que se sumó hoy. Y bueno, de ayer Alejandro y Abril que nos acompañaron ayer. Esperamos que vengan hoy, pero bueno. Y la verdad que muy, muy contentos y bueno, agradecerle al Centro Cultural España Córdoba que nos brindó esta posibilidad y que principalmente se las brinda a los niños y bueno, a los niños y a los padres, invitarlos a que sigan apostando a estos espacios donde son ellos los protagonistas y son quienes pueden crear y que tienen mucho, mucho para decir. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Les damos saludos y buenas tardes. Adiós. Chao. Que pasen un lindo día.